plantear de que somos vecinos del Hotel Santa Mónica 1, 2 y 3, que hemos sido estafados hace aproximadamente 3 años, vendidos unos terrenos en una entrada de 4 mil a 7 mil, 10 mil pesos, pero resulta ser de que después de pagar más o menos un año o 2 años de cuotas, nos hemos enterado de que no nos pueden poner la luz, el agua ni la cloaca, porque no es el dueño. La empresa Salco, que figura ahora, que es de Isola, Arturo, y la señora Mónica Nar, no son los dueños. Entonces, en Edesa no nos pueden dar agua, no nos pueden poner la luz, estamos con agua de pozo, que cuando hemos dejado de pagarle a él, a Isola, nos corta el agua, nos hace cortar la luz, porque él ha puesto unos medidores particulares. Al que le paga a él la luz, bueno, le da, y al que no le paga, no le da. Entonces, ¿son más o menos cuántas familias? 400 familias son. Inclusive hay gente que estaba viniendo pagando las cuotas al día y vienen y se enteran que se los revendió a los terrenos, y estamos totalmente abandonados, en el sentido de que tocamos puerta en un lado, en otro, y no hay respuesta de nada. Así que ahora, ¿qué piden al gobernador? Y pedíamos que nos solucione el problema con el, que pare todo esto con el señor Isola. Pero ahora vamos por más, que queremos que se expropien las tierras. Y bueno, y ver qué solución se puede dar. Ahora están otros delegados ahí con el señor Jane para ver qué solución da y tener una audiencia con el gobernador. Ya este tema viene pasando hace cuánto tiempo, ¿cuándo descubrieron ustedes que los terrenos habían sido revendidos? Yo hace 3 años que estoy en el terreno y hace 2 años que venimos en la lucha esta. Ya tenemos en Ciudad Judicial el tema que nos lleva un abogado, el señor Fioli. Y así que estamos a la espera de ver qué solución tenemos con el gobierno ahora. ¿Este loteo en dónde queda? Queda yendo al lado de Sanidad 1.